Neuständer fue un psicólogo y filósofo alemán que sentó las bases de la psicología aplicada en distintas áreas, como la medicina, la educación, la clínica, las organizaciones, entre otras. Hugo Neuständer nació el 1 de junio de 1863 en la ciudad de Danzig, Alemania, hijo de un comerciante maderero y de un artista, que siempre supo combinar su profesión con la crianza de sus hijos. Neuständer creció rodeado de música y poesía. A su pronta edad, aprendió a tocar el cello y empezó a escribir poemas. Grado de la secundaria en 1882, mismo año en donde empezó sus estudios universitarios en la Universidad de Leipzig, en donde conoció a uno de los psicólogos más importantes llamado Wilhelm Wundt, quien le sugirió juntarse con él para colaborar en el laboratorio de psicología. En 1885, Hugo se graduó como doctor de psicología y 3 años más tarde se graduó como médico, siendo así una de las personas más importantes en la psicología. En 1891, durante uno de los más prestigiosos congresos de psicología con sede en París, Hugo Neuständer conoció a William James, uno de los científicos y psicologistas más importantes del mundo. Durante este congreso, James invitó a Hugo Neuständer a colaborar en el Instituto de Harvard, en el área de psicología. Pasado 3 años, Hugo Neuständer aceptó la invitación por parte de la universidad de pertenecer a esta institución de una manera permanente. Hugo Neuständer fue oficialmente nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicología en el año de 1898. 12 años más tarde fue designado por la Universidad de Harvard, con intercambio en la Universidad de Berlín. Mantuvo posturas equivalentes respecto a la participación de las mujeres en las universidades. Consideraba que había diferencias de altas materias entre mujeres y hombres, lo que impedía que ellas participaran en la igualdad de condiciones en las universidades. Respaldó a distintas psicólogas norteamericanas en la admisión en sus posiciones a Harvard. Esta cuestión resultó controvertida ya que había la posibilidad de sustituir la segregación sexual en la formación universitaria en Estados Unidos. Lo que no está entendiendo por la psicología alemana, la psicología de Estados Unidos, se vio afectada debido a sus pensamientos políticos durante la Primera Guerra Mundial. Él tenía un sentimiento de lealtad hacia Estados Unidos, sin embargo, también tenía un sentimiento de empatía por la nación alemana, ya que él consideraba que sus acciones eran las correctas. Mientras él estaba en Estados Unidos, desarrolló un proyecto para impulsar la apariencia de Alemania. Decidió hacerla más tímida y que todos apreciaran su cultura. Este proyecto le gustó a los alemanes, por lo cual muchas empresas cerveceras decidieron financiar su proyecto mientras él abogaba en contra de la prohibición del alcohol. Hugo Neuständer continuó en Estados Unidos, donde se desempeñó como profesor en la Universidad de Harvard, lugar donde murió repentinamente mientras impartía una clase en el año de 1916. Este realizó estudios en la psicología clínica, psicología organizacional, educativa y psicología forense. También se le atribuyen estudios en el cine, la psicología y la psicología. A continuación veremos de manera breve las principales aportaciones de este a la psicología. Aportaciones fue en la psicología clínica. Neuständer se desenvolvió como psicólogo clínico dentro de su laboratorio. Para él, los procesos psicológicos tienen siempre un correlato físico ubicado en el cerebro. Por lo tanto, las patologías psicológicas pueden ser observadas vía neuronal y a través de observaciones del comportamiento. Por otro lado, en la psicología organizacional, Neuständer estudió temas pioneros en la psicología aplicado dentro de las organizaciones, como la fatiga, impacto de la publicidad, monotonía, procesos de atención, influencias psicológicas y sociales de la carga de trabajo, y por último, la psicología aplicada a la economía. De igual manera, él creó teorías para mejorar la eficiencia de las organizaciones. Para ello, tomó en cuenta elementos tanto emocionales, motivacionales y mentales de los trabajadores. En cuanto a la psicología legal y forense, ocupó los testimonios o testigos presenciales, que era lo que se ocupaba. Para ello, ocupaba lo que la gente ve o crea del mismo. En este aspecto, ocupó el estudio de la memoria, recuerdos e interpretaciones individuales que generaba cada uno. Esto llevó también a la influencia social a afectar de manera directa. En la sugestión,
generalmente se daba por la confesión en entornos legales, lo cual hacía que era más fácil que la gente confesara, y para ello era muy importante.